Let's bake ourselves a treat. What you've been mixing, serve it up the way you please. I love the way you shake, you stir, you heat, you squeeze. So thick, push up and butter me. Poke that, push that, shake that, smack that, mix that, dunk that, marinate that. We don't need a recipe. With that cream, baby, pour it. Like 5,000 degrees. It's almost ready. We've been craving it all week. If you want it, I got it. I'm hooked on you like phonics. Gotta be honest, you're on it. And this ain't no time to be modest. Poke that, push that, shake that, girl. Take your last name, let's hyphenate that. We don't need a recipe. With that cream, baby, pour it. ¿Cómo estáis, gente maravillosa, gente estupenda? 29 de marzo, empezamos la semanita. ¿Qué tal me habéis llevado el lunes? ¡Pármore! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un directito más. Directito de Resident Parmulil 4. Que tenía ya ganas de jugar, la verdad, tenía ganas de darle ya un poquito. Que al final solo juego una vez a la semana y esto no avanza, ¿eh? Esto fuera. ¡Fuera! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Luego de saludar, revisa susurro. ¿Qué cosa dice? Vale, primero voy a saludar y después reviso susurro. Yo a las órdenes de Joaquiner, por supuesto. Vamos a ver, ¿qué gente bonita tenemos por aquí? Tenemos a gente preciosa, tenemos a Moonsoft.
a Javilon, a Vito ML90, a José Gómez 18, a Víctor Carmín, a Noble 1117, ¡ay! Difumino, Macalus, MC Alus, Joaquiner, Glo 89, Doble RP, Dablop 3, Jugos 929, tenemos Super Torpedo, Rabix de 4 quesos, tenemos gente estupinda, como por ejemplo Calibot, que también es buena persona, las cosas como son, es un buen robochi, Acilgas, Finer, DiegixVG, Relax80, Wolf Marian, Lord Weaver, pero qué maravilla, cuánta gente bonita, hola, Isial. ¡Ay! No vale, que me he dejado el vapor. Fatal. Fatal. Mugen Champlu 16 también, Jugo 999, Dablop 3, Ari 84, gente preciosa toda, por supuesto. ¿Quién diría que no? ¿Quién se atrevería? La persona más bonita de todo Twitch. Hola, Demi Unajar. ¿Qué vas a hacer ahora que Auronplay te va a copiar la carva? ¿Cómo que me va a copiar? No estoy al tanto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me va a copiar la carva? ¡Hola, Alex! ¿Se va a rapar? ¿O va a tener un par de cojones y verdaderamente se va a arrancar el pelo de raíz para quedarse calvo? Como las personas valientes. Porque se le está viendo todo el cartón por detrás. Pero eso no es una coña que tenían de siempre. A ver, calvo se van a quedar el 90% de los streamers. Eso es una cosa que es ciencia. No hace falta tampoco. Pero se pondrá pelo y ya está, ¿no? Si son ricos, ¿qué más le da? No tienen nada de lo que preocuparse en la vida. Que te queda calvo, te pone pelo. Hola, señora Midu. Besito. Incluso Rubius habrá puesto pelo también, claro. Y todos vosotros estáis cargos, en verdad. Díselo, Caliebre. Más de la mitad de los hombres se van a quedar calvos a partir de los 40. Así que yo creo que lo mejor es, pues bueno, que os den la noticia lo antes posible, la verdad. Para que os acostumbréis. Ay, perdón, me estoy tocando el ojo. Ojalá ser calva. No. Tampoco hay que desearlo, ¿eh? Yo sé que, a ver, cuando me veis a mí, muchos, pues, deseáis tener calvicie. Yo lo sé. Me veis y tal, y decís, joder, qué guapo estaría ser calvo, como la liebre, no sé qué, qué de puta madre, como, qué vida, ¿no? Tiene la liebre, ¿no? ¿Qué vida? Pregunto, ¿qué vida tiene la liebre? Yo sueño que soy carva. Glo, es que tú eres carva. Y yo preocupado dejándome crecer melena. Ahora en la fase flequillo elmo.
vida de vividor follador, podrido de dinero. Joder, ojalá ser cargo. Todo ayuditas del Estado para los cargos, sin parar. He cerrado la de esta, ¿no? Me lo merezco. Me merezco cerrarlo. A ver, por favor. ¿Puede usted, por favor, poner la música como estaba? Que me pone muy nervioso. Bueno, ponme el flojo. ¡Ah! Ya está. ¡Hola, Izaskunio! Besito. Buenas noches, liebres golosotas. Buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches. ¡Anuyo! Hola, Perrac47. ¿Cuándo te vas a hacer un Only Balls? ¿Por qué me sigue haciendo gracia? Hola, Diacro. Hola, Nubuser. Precioso usted, por supuesto. Hola, Jimeno. Calor. Me entra calor. ¡No! Oye, por cierto, sé que lo he dicho en todos lados, pero lo vuelvo a decir aquí. El It Takes Two del maldito Joseph Fares es una auténtica delicia para jugar con alguien. Por favor, si tenéis una persona con la que jugar a un juego, os recomiendo jugar a ese. De los mejores cooperativos que he jugado. El otro día me topé por Twitter una cuenta que se llamaba Only Flans y subía fotos de flanes. Es maravillosa. Hola, Tanta Tachan. ¡Ay! Buenas noches. Amo, ya estoy aquí, Fe. ¡Amo! Mi liebre preferida. ¡Amo ahí, ese gordo! Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Gracias por esos 6 mesazos. Gracias por existir. Gordo Master. Iba con música, lo que pasa es que no había puesto el teclado todavía. Ahí está. Ahí le meto el último. Qué alegría que estés por aquí otra vez, de verdad, gordo. Te lo digo en serio, Lo he pasado muy mal, Lo he pasado muy mal. Cada vez que iba a dejar un hosteo, cada vez que miraba a ver quién estaba emitiendo, lo he pasado muy mal. Sé que estaba por YouTube. Lo que pasa es que por YouTube me cuesta la vida. No tengo la costumbre hecha de ver directo en YouTube. Entonces no te pillaba el horario nunca. La verdad. Podría haber ido alguno, pero es que no te pillaba el horario nunca. Y tú sabes que yo termino de aquí y muchas veces estás emitiendo tú y... Y cuando termina, claro, yo termino, te hago el hosteo y ya me quedo. Pero en YouTube no te puedo dejar el hosteo, pues se me va la flapa. Me pongo a cenar, lo que sea, y se me olvida. ¿No te has traído gente, gordo? ¿Has notado que ha venido gente de YouTube a tu directo? ¿Que has crecido a lo mejor un poquillo o algo? Siempre he tenido esa duda. Porque tú tienes un canal grande en YouTube. Digo, a lo mejor haciendo directos ahí, te ha venido gente para Twitch. Que se han enterado de que haces directos. ¡Hola, Keeperfinor! ¡Farlights Games Industry! ¡Hola, Rainhorn! Pues no sé, la verdad. Alguno habrá caído, pero la peña no es lo mismo. Mucho niño, ¿no? En YouTube. Mordiendo los cables. ¡Hola, Tito Carlos! ¡Ay, ay, ay! La gente de Twitch es gente seria. Gente seria. Es gente con tarjeta de crédito. La gente de Twitch es gente que tiene su DNI, su tarjeta de crédito. Es gente que es seria. Que vive en la vida real. En YouTube no. En YouTube tienen cartas de Pokémon. No son adultos. La gente de Twitch sabe lo que es unos impuestos. En YouTube no lo saben. (Risa)
Sí, Tito, el Gordomaster ya está otra vez en Twitch. Ayer empezó. Hace directo otra vez. Caliebre, 17 meses de sub y nunca me has girado un mono ni nada así espectacular. Gírame el perrochi o algo. Pues mira, señor Cocaracha, de verdad, no he hecho eso porque me produce asco. Si no lo haría, de verdad. Pero se me revuelven las tripas cada vez que veo eso. Entonces no te lo voy a hacer. Yo prefiero hacer algo de otra forma. Si quieres, te hago que le dé un besito a este. Toma, dale un besito a este. No, verdad, lo digo en serio, que si no te lo haría. Señor Cocaracha, muchísimas gracias por esa suscripción maravillosa y por esos 17 mesazos. Si algún día me veis haciendo cosas como girar un mono, pues a lo mejor está llamada a la policía o algo, ¿no? Buenas noches, gente hermosa. Mr. Red V91, muchísimas gracias por esa suscripción tremenda, gracias por esos 8 mesazos. Que te como la puta cara un mesecito de nacer en Calibristán. Ay, Dios mío. Hola, Daikiri. El perrochi a Gordomaster, pero ¿cuál perrochi? Ah, el perrochi de AliExpress. Hostia, espérate, ¿dónde lo tenía yo por aquí? Verdecida, que te quiero verdecida. No os metáis con ella, ¿eh? No os metáis con ella, que ha pasado, que ha tenido una mala noche. Hoy, que no ha dormido bien. Dejadla en paz. Es totalmente virgen santísima, Cosa más. Me tengo que desinfectar las manos cada vez que lo toco. No lo puedo evitar, lo siento. Me tengo que desinfectar las manos. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Superdani, muchísimas gracias por esa suscripción tremenda. Gracias por esos 20 mesazos tremendos de suscripción. ¿Estás mutando o la usas para otros menesteres? No quiero tener nada que ver con echarme gerido alcohólico en el pito, ¿vale? No quiero tener nada que ver con eso. Hola, el asilo de Arkham. Lexofi, muchísimas gracias también por esa suscripción. Gracias por esos 3 mesazos y bienvenido a la libre verde enfermita, que es un color precioso. Verdecida, que te quiero verdecida, efectivamente. Color precioso. Y Mr. Red V91, creo que te lo he dicho, ¿no? Sí, te lo he dicho. Pues gracias otra vez, te lo digo otra vez. Que te lo mereces todo. Vale, perfecto, ya está, ya estamos. Ya estamos al día. Hola, Lorenion, Hansel de la suerte, Dagas85, Wesker. El bicho ya no puede tener virus por el tiempo que ha pasado desde que me lo trajeron de China. Ya no puede tener virus. Pero yo aún así tengo cierto recelo porque es que le veo la cara. Es que lo miro a la cara. Es que miro la cara que tiene. No puedo tocarlo. Bueno, me he hecho otra vez gel. Es que miro la cara que tiene. Es que tengo toda la cara de tener coronavirus. Es que mira. Mira qué cara. O sea, te ponen este perro. Te ponen este. Y te ponen este. Elige cuál de los dos tiene coronavirus. ¿Cuál de los dos? Solo hay una respuesta. Y es esto. Esta cosa. Esto tiene coronavirus. Es que no se le encuentran ni los ojos. Mira, y la carita. Qué cosa.
No puedo, me toca este alcohol. Lo siento. Discúlpenme por tener hipocondrias. Discúlpenme por querer seguir vivo, ¿eh? Cuidado. Pido perdón. Pido perdón por querer seguir vivo. ¿Qué pasa, Joaquín? Ah, que tenía que mirar una cosita tuya que me has dicho. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy muy ajetreado. Tengo muchas cosas que gestionar. Nueva ruleta music. Espérate un momento. ¿Esto no se puede bajar volumen un poco? Sé que me vas a matar por haberlo cortado aquí. Pero, ¿no se le puede bajar? ¿SoundCloud es la nueva página que odio? ¿O no? Aquí está el volumen, vale. Esta es la de siempre. ¿Cuál es la nueva? Aprende a mandar links. Aprende a mandar links. Ruleta 2. Ah, vale, vale. Vale, vale, perdón, perdón. Perdón, perdón. Buenísimo el cambio este, ¿eh? Está de puta madre, me encanta, tío. Precioso, Joaquín. Precioso. Un aplauso para Joaquín. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, Joaquín! Espérate, que suena muy triste. ¡Bravo, Joaquín! Joder, se ha parado todo el mundo a aplaudir, me da vergüenza. He parado yo también. Me encanta, maravilloso. Oye, por cierto, ha habido una suscripción, me lo estoy inventando yo. Jimeno, perdóname que no te he dicho nada. Jimeno, muchísimas gracias por esa maravillosa suscripción. Muchísimas gracias por esos 6 mesazos ya en medio añito de suscripción. Discúlpame que estaba en medio de la fantasía y no. Y se me ha pasado. Tengo en el cerebro que escucha el sonido, pero no sabía por qué. Ahora estoy en una reunión intensa con el señor Roca, pero en breve la implemento y se la doy a Calibre. ¡Bravo, Farlight! Bueno, vamos a empezar ya con el jueguecito, ¿no? Vamos a empezar ya con nuestro querido Resident Gurguinil 4. Que lleváis toda la semana ahí mordiendo las manos, diciendo, por favor, que empiece ya a jugar a Resident Evil. ¿Verdad? ¿Que sí? ¡Ah!
Hola, Taiken. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, por él. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Partida nueva. No. Cargar. Vale, vamos a ponerlo para que lo veáis vosotros, ¿no? Que es la intención de lo que viene siendo el concepto de streamear. ¡Ay, gordo! ¿Estás por ahí todavía? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Estás por ahí? Tengo una recomendación para ti. No está. Bueno, ya se lo diré en su directo, ya se lo diré. Es que le quiero recomendar el juego de Find Yourself, con el que lo pasé también. Que tengo muchas ganas de verlo jugar a eso. Pero con buen rollo. Te lo recomiendo de colega a colega. A ver. Hostia, 5 horas y 10 minutos, cuidado, eh. Creo que es el tiempo más largo que he estado jugando a un juego. A un besito de nacer. A un besito. A un besito de que te lo dé. Bolatinera, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por esos 8 mesazos de suscripción. Tremenda cosa, ¿eh? Tremenda cosa de suscripción. Vale, tengo equipado esto. Voy a recuperar mis habilidades, ¿vale? Esto era para recargar. Ok. Pues está muy fuerte el sonido, ¿no? ¿Dónde coño está el sonido? Voy a bajarlo de aquí, espérate. Vamos a ponerlo por aquí, porque es que con la lluvia intensa esto va a ser un sufrimiento muy innecesario, ¿sabes? Wait. Follow me. Wait. Follow me. Ah, que le doy órdenes a Ashley ya con esto. Vale, wait, follow me. Vale, con eso se acaba el cuchillito. Planta roja, sí. Me está molestando Ashley y es la primera vez que voy con ella, ¿eh? Y ya me está molestando. Ya me está entorpeciendo. Y por aquí arriba todo estupendo. No hay ninguna cosita así que brille ni nada, ¿no? Vale. Para sacar el mapa era este. No nos indica que haya ninguna cosa rara de estrella ni nada. ¿Para dónde tenemos que ir? Importantísima información esta. Tengo este camino cortado. Llave disponible. Llave disponible, llave disponible. No hay ninguna. ¿Para dónde ya voy? Por aquí, para el revés, para atrás. Todo esto ya me lo hice. Que era lo del pantano, piojoso. Todo esto lo hicimos. Y entonces tendría que volver por aquí y meterme por este camino de aquí. Que esta zona sí es nueva, esta sí que no la he hecho. Vale, perfecto. Ya se me ha olvidado. ¡La has abierto! ¿Esto qué es? ¿Toda esta gente viene para pa nosotros? Existe el concepto de... ¿Podré romper el carrito? ¡Jódensen! ¡Jódensen! ¡Le he roto el carro! ¡Puto! ¡Puto! ¿Qué haces? ¡Con los malabares! ¡Come mierda! ¡Ah! Hostia, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo lo he visto ahí? Ahora que Ashley está muertísima. Igualmente. Vamos a juntar aquí. Combinamos esto con esto. Y combinamos esto con esto. Tenemos super medicina. Y esto
lo usamos en Ashley. Oye, habéis visto lo que he hecho ahí, ¿no? Habéis visto mi inteligencia gamer, ¿no? Por favor. A ver. Por ahí veo más gente ya. Sí, por ahí ya veo más gente. No, es una antorcha. Gripollas de mierda. Detrás de ti, imbécil, os voy a romper a pedazos. Morir es vivir. Muchas gracias, Dead by Sunlight, y por esa pedazo de suscripción. Gracias por esos 14 mesazos. Tremendos, como tremendo eres usted. Ha llegado la puta ley. Vale, por aquí se supone que este camino lo puedo hacer así. Vale. ¿Y el vendedor? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hijo de puta! Welcome. Got some rare things on sale, stranger. A ver. What are you selling? Como se queda ahí calladillo en la esquina el tío perro, ¿eh? Rubén Furtivo, muchas gracias por la raid. A ver, vamos a pillar. Lo primero de todo. Una máscara con muescas. No, gilipollas. What are you selling? Espérate, ¿qué tengo para vender? Jarra de cerveza, que todavía no la tengo completa. Spray, mezcla de hierbas. Vale. En principio, para vender, no voy a vender nada, a no ser que... ¿Granada cegadora? Es que no tengo nada de granadas, o sea, ¿qué paso? Las granadas te las dan al principio del juego, ¿sabes? Te dan 100.000 granadas y ahora tú ya te las gestionas durante el resto del juego, ¿sabes? ¿Red 9? ¿Esta es la normal? ¿O esta, no, esta es la que tengo yo ahora nueva? ¿Esta es, ¿esto es nuevo? ¿Qué eres? What are you buying? Vale, esta es la que yo tengo ahora. Es que tengo la castigadora. La red 9 y la pistola. Vale, la castigadora es 1.1 de potencia y 1.47 de recarga. What are you buying? Y la red es 1.6 de potencia, pero tarda en recargar bastante más. Tarda bastante más en recargar. No sé yo si me merece la pena, ¿eh? Por un poquito más que tenga de potencia. Hombre, es muy de esperarse a que esté cerca y pegarle el tiro en la cabeza. Pero ya sabéis cómo funciona eso. Eso funciona que no funciona. Y si le subo la potencia, 1.3 me podría poner con esta. Me lo estoy pensando, ¿eh? A ver, en el rifle... puedo subir la capacidad. La escopeta le puedo subir la potencia. Hostia, hostia. No tengo ni un duro en realidad. What are you buying? Y esto cuesta 14.000. Le puedo vender la otra. La red 9 tiene una culata que la hace casi un rifle. Bueno, veo que queréis potencia, ¿no? Ah, a choice of an avid gun collector. It's a nice gun. Hostia, qué bueno que el precio está en pesetas. Claro, que esto está basado en España, Rubén Furtivo. Este juego está basado en España. En la España profunda que todos conocemos. Vale, le voy a vender entonces. Me voy a quedar con esta y le voy a vender la pistola, la castigadora. Thank you. What are you selling? Te vendo la castigadora. Sí. Thank you. Y te voy a trucar la red 9 para que tenga más potencia. Thank you. Ahí está. Y velocidad de recarga todavía puedo meterle, que sea más cortita la velocidad de recarga, con lo cual estupendo. Is that all strength? Thank you. Come back anytime. Y la culata ya la veremos más adelante, ahora mismo no. Lo que sí me la voy a poner aquí. Eh.
Él tiene que ocupar el espacio justo y necesario para joderme. Uf. ¿No habéis sentido una pequeña erección de repente? A ver cómo encajaba ese cartucho ahí. ¡Oh! A ver, eso está de puta madre así puesto. Podría jugar un poco más a poner esto ahí arriba, pero por ahora lo voy a dejar aquí. ¡Vamos, Ashley! ¡Que nos espera Will! Espérate, Ashley, un segundo. Ashley, no te agaches, que no te voy a tirar, no te voy a pegar el tiro a ti. ¿Eres tonta? ¿Eres tonta, Ashley? Estoy aquí para salvarte. Vaya, vaya, parece que aquí había una mierda. Una mierda gorda había. A ver, es por aquí, ¿no? $700. Ashley, te voy a quemar la carva. Como no te quites. Yo creo que aquí nos vamos a quemar los dos. Pero bueno. Uf, muy cerquita, ¿eh? Pero aquí se había. Aquí se había mandanga. ¡Espinela! Y encima podemos guardar y todo. Hay una cajita aquí. Esto está estupendo. Está muy bien pensado el juego. Nada más, ¿no? ¡Agárrenlo! ¡Agárrenme las pelotas! Tengo que ir por este caminito de aquí. ¡Ahí está! ¡Eres tonta! ¡Eres tonta, Ashley! Nada, nada, nada. Detrás de ti. Mira, Ali, lo que has conseguido. Que nos maten a los dos. No me ha gustado esta primera experiencia, con Ashley. No me ha gustado nada. Oh. Vale. Ya veo por dónde va a ir la dificultad de esta parte del juego. Ya veo por dónde va a ir. Voy a tener que tener mucho cuidado con Ashley, que la van a matar muy fácilmente, porque le ha quitado toda la vida. A ver, agárrenlo el qué. Porque yo no veo a nadie. ¿Será Carva? ¡Ah! ¡Pero si te he pegado tiro en la boca! ¡Te pegué tiro en la boca, cabrón! ¿Me vas a pinchotear? Me pinchoteó. Hostia, se me está dificulteando muchísimo el juego ahora mismo, ¿eh? Uy, 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 uy. Claro que es que la gente ahora encima son los que tienen la mierda esa en la cabeza. Que yo no pensaba que esta gente iba a tener eso. ¡Agárrenlo! Está terriblemente mal esto ahora, ¿eh? A ver, si voy corriendo y Ashley no es imbécil y se mete por aquí. No puede dejar a Ashley atrás. ¿Por qué? ¿Quién la ha trincado? ¡Que te calles, Ashley! ¡Que eres tonta el culo! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que se ha quedado pillado otra vez? ¡Me cago en sus muertos! Bueno, vale. Vamos a ver. A ver, Ashley, ¿hasta qué punto te puedo odiar, eh?
Esa está cerrada, ¿no? Hostia, es que encima me consume el doble de vida ahora. Muérete, Ashley, sí, por favor. A ver, ¿por dónde voy? Seguimos todo este camino y tenemos que subir. No sé si tengo no sé si tengo llave para esto, pero bueno. Nos la vamos a jugar. Por alguno de los dos tendré que tirar. ¡Un forastero! El portón está trancat. Será mejor mi mano. Ay, Dios mío, que hay gente ahí arriba mirando la escena. Pero qué vas, tío, que yo no puedo jugar así, ¿eh? Que yo no puedo jugar así. ¿Qué dices? Esto es dificilísimo, esto. ¿Qué mierda es esto de mierda de juego? Vamos a ver, un momento. Tengo que saber para dónde voy, porque si no sé para dónde voy es el primer problema. Me tiene que marcar un punto hacia dónde me tengo que dirigir. Y es que no me lo está marcando. No me está marcando hacia dónde... aquí, vale. Entonces, tengo que meterme por este camino que no me deja, que está cerrado. No entiendo por qué. Es el único acceso, ¿no? O hay acceso desde otro sitio a esta zona. ¿Por abajo? ¿Por la puerta de abajo? La que visité era la de abajo. Vale, pues voy para la de arriba. Wait. Vamos a hacerlo con calma las cosas. Tranquilamente. Recogiendo hierbitas y movidas. ¿Este documento qué es? Coger. Cera y terceros. Continúa sin conocerse el paradero de Cera. Seguramente esté utilizando los antiguos pasadizos que le había enseñado su abuelo, que solía cazar en estos parajes hace muchos años. Estoy casi seguro de que tiene escondida nuestra posesión en algún lugar del bosque. Si su abuelo estuviese vivo, lo habría utilizado para encontrar a Cera. Pero ¿cómo supo que se le había inyectado un huevo en su cuerpo? Hombre, lo notaría. Lo notaría. Y el hecho de que fuera capaz de extirparlo antes de que eclosionara es preocupante. Otra cuestión que me preocupa es que Luis escapase con nuestra posesión justo antes de la llegada del agente americano. No creo que fuese una mera coincidencia. Tiene que haber otra facción implicada en este asunto. Para arreglar la situación debemos capturar a Luis y esperar a que se le pasen los efectos de la droga antes de inyectarle otro huevo. Pero por favor, tío, los dos huevos, los dos. Después, quien quiera que esté tras esto tendrá que dar la cara. Nadie se interpondrá en nuestros planes. Quienes lo intenten lo pagarán muy caro. Como buena persona que soy, yo guardo siempre. Porque las personas que no guardan son personas desagradables. Entonces, Ashley puede abrir puertas que están cerradas desde el otro lado y puedes esconderla en containers. Aprovecha eso, vale, perfecto. La puedo meter aquí y ahogarla, por ejemplo. ¡Un forastero!
¿Qué hace con el amago ese? ¿Dónde vas? ¿Stephen Curry? ¡Qué susto! ¡Me ha pegado la perra! ¡Ay, qué susto! ¡Uy, uy, uy! Me ha asustado de verdad, macho. A ver, un momento. Ahora que tengo a esta gente así, voy a equiparme esto. Ya tengo varios. No lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Lo hice fatal? ¿Lo hice fatal? ¡Detrás de ti, imbécil! Es que no te sale ni una ayuda visual ni nada. Bueno, se acabó la broma, venga. Tiro la cabeza. Loquísima, ¿eh? Vale. Así mucho más tranquilo porque yo voy por mi cuenta, ¿eh? Sin agobio, voy limpiando los sitios. Voy buscando, digo, oye, mira, aquí hay una llave, aquí no sé qué. Detrás de ti, imbécil. ¿Qué hablas con toda la voz de 20 paquetes de educados? Mírala. ¡Te caíste, imbécil! ¡Pórvola, pórvola, 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 pórvola! Ya me he quedado sin balas. A ver. Aquí para esta. Venga, toma por culo. Me voy a tomar. ¿Tengo algo de vida? Sí. Además, han dedicado a poner trampita en el suelo los perros, ¿eh? Me interesa muchísimo volver a recoger cosas de aquí, ¿eh? Pero muchísimo. Ya ves, mira tú, todo lo que hay. Todo useful a tope. Y esto para que Ashley no se ponga malita. ¿No se puede romper? Perfecto. Y este de aquí. Hombre, te diré. Por aquí no hay ni mierda, ¿no? Vale. Y esta casita de aquí tendrá... El rascamiento en este caso es supervivencia. Así que no me podéis decir nada. Por aquí no hay nada, ¿no? También se ve mucho. ¿Qué pasa? ¿Está llorando? ¿Está triste? ¿Está triste? ¡Allí está! ¡Vaya por Dios! Todo esto limpio. Ya solamente me queda subir a la parte de arriba. Que voy a comprobar que no haya nadie. Y ya llamo a Ashley.
Ya la puedo dejar aquí. ¿Qué haces, idiota del culo de la mierda? Ya la puedo dejar aquí mientras yo voy haciendo cositas de mayores. Vente, Ashley, ven conmigo, que ya está todo bien. Ahí está. Vamos, que vosotros no lo habéis hecho así. Que vosotros habéis estado con Ashley detrás, peleando. Eso no se lo cree nadie, vamos. Wait. Vale, aquí hay mandanga buena. No habrá ninguno aquí abajo, ¿no? Esto es simplemente, o sea, esto es simplemente para que. Para tocarte los huevos para. Para que Ashley se quede pillada. O sea, esto no sirve para nada. Una mecánica mierda aquí que han metido. De tener que darle a. Es como que sabían perfectamente que te iba a acompañar una mongola. Que se va a quedar en todas las trampas pilladas. Y se han puesto a poner trampas por todos lados. Porque otra cosa. Venga, Ashley. Unos fideitos con gamba, qué bueno. No se abre. Debe estar atrancado por el otro lado. Con un poco de ayuda, alguien podría saltar por encima. Alguien rubia, a lo mejor. ¿Y por qué me pone Ashley, no? ¿Qué haces, Ashley? Wait, follow me. ¿Por qué no bajas? Ashley. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Que con unas escaleras no baja. Que tiene que saltar encima tuya. Gira la no la he puesto yo la perspectiva, la pone el juego. Uy, qué susto me has pegado, cabrón. Siempre me pegas un susto, ¿eh? Qué cabrón. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Espinela y su macheta. Vale, esto sí. Por cierto. No tengo objetos para ponerle para engarzar, ¿no? ¿No? Te voy a trucar. La culata me cuesta 4.000. Pero es que es mucho espacio. Muchas gracias por el follow, Piquillo. Es mucho espacio, tío. Es mucho espacio, tío. Thank you. What are you buying? Vale, no tengo ni un duro. Adiós, cabezón. Parvorel. Uy. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you. Vale, hasta luego. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Tengo malas noticias, no quiero oírlas. Bueno, pues te llamo después. Perdona. Coelho. Uy, ¿qué dices? What are we gonna do, Leon? Hate to say it, but we're sandwiched, all right. We're sandwiched. In that cabin. We're sandwiched. Este persona normal.
Leon. Small Ay, míralo. World, eh? Well, I see that the Seguro que un palo retendrá una horda. With ballistics too. How rude. ¿Cómo? I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might Oye, want machismo? To introduce herself first before asking someone his name. Her name's Oye, Ashley machismo? Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Ay, me deja así, tal cual. Yo por lo pronto voy recogiendo cosas. Y se supone que esto me lo... ¿Eh? ¿Me puedo reír, por favor? ¿Le puedo disparar a través de esto sin necesidad de romper las cosas? No, no se puede, se tiene que romper. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Ya han entrado? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo han entrado? Sí, te he disparado porque eres tonto y te pones en medio. ¿Qué quiere que le haga? No está la cosa para pa andar mirando a qué disparo. Balas, por favor, de escopeta, que es la única que me sirve. Use this. Leon, upstairs. No, no, upstairs no. Munición para TMP. Me voy a tomar un chute de mierda de esta. Dice, use this. ¿Use qué, payaso? This.
Looks like they're backing off. ¿Has escuchado lo que tenía que hacer? No lo sé, pero me lo he pasado. The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Guardar. Qué suerte, dice, pero si está todo hecho una estrategia de puta madre, ¿qué estás hablando? De suerte. Suerte es que Dios me ha dado estas manitas. Eso es suerte. De ahí en adelante. Vale. ¿Podemos revisar armarios? Ashley. Wait. Quédate quieta, Citrana. Que eres muy molesta. De verdad. Te lo pido como un favor, ¿eh? Poderosas manos de Jazz. No, empujar nada. Vale, esto no me lo explicaban, ¿eh? Ha sido un bad design del juego, porque si me hubiesen explicado, pues hubiese puesto eso delante de las ventanas. Evidentemente. ¿Eres tonto? Lo que no veo es para guardar por aquí en alguna zona. Tengo al vendedor. Sí, y una máquina de escribir ahí. Venga, hazlo. Follow me. No sé si tirándome por la ventana, a lo mejor habría alguna movida. No hay nada, ¿no? No hay ningún saliente, ni hostias. A ver tú. Welcome. No tengo dinero, en verdad, ¿no? What are you selling? Ah, pues tengo algo. Sí, tengo algo. A lo tonto. Pues, a ver, te puedo comprar. ¿No te puedo comprar spray? Pues. What are you buying? Puedo trucar algo. Cadencia de fuego y capacidad. Hombre, la cadencia de fuego no está mal. Pero prefiero potencia de la escopeta. Detrás de ti, imbécil. ¡Ah! Me voy a esperar para meterle a la escopeta. Muchas gracias, Nierrenasca, por esa suscripción maravillosa. Gracias por esos 10 mesazos tremendos de suscriptioni. Hardemones, more hardelar. Vale, pues esto está todo limpio ya. Ya podemos irnos. ¿Por dónde? Pues por aquí claramente, ¿no? ¿Qué es esto? Comprobar. ¿Podría ser este el mecanismo para abrir la empalizada? ¿Qué puerta vas a abrir? Izquierda, derecha. Izquierda. Vale. Y esto me ha abierto la puerta de aquí. Que tengo aquí esto. Recard, Braille. Puedo ir por los dos lados, en realidad. No sé por qué me da la sensación de que la derecha me va a costar menos trabajo. Se ve como un pasillito normal ahí. Pero bueno. Aquí habrá más para rascar, supongo. ¡Ahí está!
¿Qué dices? Wait. ¡Ah, coño, qué susto, vieja! ¡Vieja de mierda! ¡Loca, loca de ojos rojos! ¡No! ¿Qué haces agachándote? ¡LeBron! Calamarito, chopito en la cara, chopito. No. Me cortó el cuello con el chopito, claro. Era de esperar, era de esperar. A ver. ¿Y dónde la llevas? Por asquerosa. Se muere, tío. Venga, ponte a recargar. ¡Eres tonto! Bueno, al menos la daba así. Algo es algo. ¡Mates a Ashley, imbécil! Vamos a ver, por favor. No me gusta tener que recurrir a la violencia. Pero si tengo que recurrir a la violencia, pues recurro a la violencia y ya está. Voy a volver a ponerme la pistola. Joder, macho, es que el láser me confunde más. Mentira. En realidad el láser me ayuda. ¿Qué haces, puerca? ¿Por qué me ha trancado? ¿Me ha agarrado así? Digo, la tía asquerosa. Escóndete. Venga, sí, anda. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me da la sensación de que hay mucha más gente por aquí? Ah, bueno, para empezar, porque aquí hay uno arriba. Esa te la ha llevado, calentita. Te la ha llevado calentita. Imbécil, ha dicho de ti, imbécil, solo. Claro, es que pueden saltar por ahí también. Te voy a hacer
¡Se acabó la música! Ay. Me ha encantado. Al menos llevaba dinero. Bueno, parece que esto ya está más limpio. A Ashley la podría... A ver... Como si fuese un perro. Dios mío. ¿Dónde está? Ya me resultaba a mí raro que fuese a venir. Ya me resultaba a mí raro. Ashley, ¿dónde está, hija mía? ¿Qué se ha ido? ¿Para la escalerita de allí? Mírala. A ver, Ashley, por favor. Mira, se hace así. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. A ver, tú, prueba. Muy bien. Muy bien. Y ahora escóndete aquí. Vale, vamos a bajar por aquí. No, derribar, no, imbécil del culo de mierda. ¿Cómo? Eso es lo que hace ¡wow! No, no, no me gusta nada lo que estoy viendo. No me gusta nada. ¡No me gusta nada lo que estoy viendo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Vamos a relajarnos. Te voy a matar detrás de ti. Aclárate. Aquí no hay como muchísima gente. Is this a typical plaza toros made in Spain? Droiden, muchísimas gracias por esa maravillosa suscripción. Muchísimas gracias por esos 15 mesazos ya de sub, tremendo. Morirse ya lo vemos para otro día, ¿no? Ah.
cuando tus tokens? ¿Para cuando el OnlyFans? ¿Cuándo quedamos para que me abras bien el orto? Pero bueno, esto es una falta de respeto al streamer. Totalmente denunciable. No podía ser otra persona que petacetas. No podía ser otra, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué gilipollas! ¡Una te mata! Vale, ya le he cogido todo el miedo a esta escena. Ya le he cogido todo el miedo. Se acabó. O sea, ya... absolutamente pánico. Oli Power Switch. Pasar muy mal en esta parte, ¿eh? Ya me ha dado mucho miedo lo de la motosierra esa. El otro camino puede ser que sea más fácil. Puede ser que sea más fácil porque es como línea recta, pero vamos. Aquí también es verdad que se trinca más. Vamos, no sé cómo es el otro camino porque es la primera vez que juego a este juego, pero entiendo yo que si hay más personajes, pues más pillas tú. Puede ser que se haya acabado la música con esta porque había un tío ahí que no lo he terminado de matar. Ah, pues sí, sí lo he matado. Entonces, por aquí no puedo hacer. O sea, hay que bajar por huevos, hay que comerse la zona esa de... Se le ha visto la braga, baneadísimo de Twitch. Baneadísimo.
eso es lo que yo quería hacer. Métete aquí. No me molestes. A ver. ¿Por qué no tengo ni mierda de vida? Pues vaya, vaya faena, lo de la vida. Ah, que ya van saliendo. Aquí. ¿Le sale pulpo o no? No le sale pulpo. Vale, continuemos. Antes me han soltado más vida, me parece, ¿eh? ¿Por aquí qué hay? Derribar. Vale. Pues ya está, pues no me queda otra. No me queda otra. Oh, cartucho de escopeta siempre es bien. Bueno, pues tengo muy poco cartucho de escopeta. Vamos a intentar ir tirando. De rifle tengo nada. Vamos a ir tirando de esta. Vamos a tirar de esta, tira de esta. No, ¿eres tonto? Eres tonto del culo, de verdad, ¿eh? Oye, pues por aquí no me salen, ¿eh? ¿Y esto que me llevo de regalo? Ah, pues no está mal este sitio. ¡Para morir! ¡No está mal! Vamos a ver si me meto por esta parte de aquí. Igual no hay tanto follón. A ver. Ahora sería un buen momento para no liarla. ¡Hostias, que no se muere! ¡Ah! ¡No! ¿Tengo más balas? Muertísimo. ¿Ya me fundió las balas de esto, tío? Bueno, una se ha muerto. Y la otra va a caer pronto, yo creo. ¿Qué haces? Kevin Durant. No se ha muerto todavía, ¿eh? Morir es morir, ¿eh? Ya lo decían los filósofos. Rubí. Llave del campamento. Bueno, por lo pronto me he quitado a las dos petardas estas, así que vamos a ponernos pistola en mano. Parece que no vienen por ahí abajo.
Vale, me parece fantástico que me apaguen la música, pero... What about subir la escalera? Gracias. A ver, ¿quién quedaba por aquí? ¡Míralo el perro! ¡Allá, hombre! ¡Joder, macho! ¡Qué locura! Vale, el tema es... ya me he cargado la hermana sacamanteca, pero no me fío todavía. Voy a bajar, por si acaso me vuelven... Porque a este juego le gustan mucho las fasecitas. Parece que haya otra fase ahora de que salen más bichos o algo. Oye, tengo un rubí, por cierto. El rubí este lo podré engarzar en... ¿En esto? No. ¿En esto? No. Ah, ¿no? ¿Y aquí? Qué puta mierda, ¿no? Ya pensaba que iba a poder vender... Y hacerme rico. Por ahí nada más. Creo que no me dejó nada de escenario. Ven pa' acá, chihuahua. Una gema de la máscara por esta zona. Hombre, ahí delante. Pero se supone que tengo que cruzar por esta puerta, ¿no? No. No, 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 no. Aquí hay un secreto. Espérate. Aquí hay un secreto. Where are you going, Leon? ¿Qué te pasa, loca? Creo que es por aquí, ¿no? No. Where are you going, Leon? Te voy a meter un tiro en la cabeza, te lo juro, ¿eh? No me rayes, ¿eh? Hostia, me oriento fatal, ¿eh? ¿Por aquí? Where are you going? Uy, 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 qué patada en la boca, qué patada en la boca tiene. ¿Se supone que es aquí? Justo debajo mía, entonces. Where are you going, Leon? Supone que es justo debajo mía. Para llegar a esa zona justo debajo mía... Hay que cruzar por la puerta esa, entonces, sí. Callarte es una opción. Solo te lo digo. ¿Me fío? No me fío una mierda. ¿Por qué lo he hecho así? Porque soy un genio. Thank you.
¿A qué haces, payasa de mierda? ¡No te conozco de nada! ¡Uy, que hay más gente aquí! ¿Qué dices, laca? ¡Que hay más gente aquí! No tengo más balas de esto, ¿no? ¿Pero por qué no dejan de venir gente? ¿No se han dado cuenta que el juego es peor así? Que no gusta tanto a la gente. Al público en general no le gusta tanto esto. No me da tiempo a recargar. Nada, tío. Vamos a ver. Estoy poniendo los nervios. Creo que todavía queda uno, ¿eh? Uf. Sí, la música, la verdad es que es placentero al 1000 por 1000, ¿eh? Cuando se acaba. Yo creo que lo hacen a posta, es para que te dé el doble de satisfacción cuando terminas de pelear. ¿Seguro que no hay nadie más? Bueno, pues no. Vale. Tema. Aquí se supone... Justo en ese lado de ahí. Hay dos barriles. Vale, ¿y cómo accedo yo a esa zona? Porque el lío... Agacharse, no podía agacharse, ¿no? Por aquí no hay ninguna zona que tire por arriba. Tiene que ser un salto. O rompiendo algo o un salto, una de dos. Pero tiene que ser algo ahí. En la zona donde estaba mirando el mapa hay una escalera que dan justo ahí. Unas escaleras que dan justo ahí. Espérate, voy a volver atrás. Es la hija del presidente de Estados Unidos, Power Switch. Es que justamente aquí dentro. Es aquí donde está la movida. El
tema es que para acceder... Yo no sé por dónde huevo se accede, ni dónde está la escalera esa. Sí, estaría muy bien dejarla morir, pero es que después se pone el juego con las tonterías de que has perdido y esas cosas. ¿Es un bug fatal? A ver, tiene que haber alguna forma de acceder ahí. Es que no tiene sentido que lo pongan tan complicado. No sé, o sea, no me deja entrar en, de ninguna forma. Puta escalera de mierda, no me serviste de nada. Pues me quedo sin la pieza de la máscara, ¿eh? Eso es terrible. Eso es un espanto, ¿no? Por aquí, ¿qué coño hago? ¿Es por aquí? Por esa ventanita, no puedo hacer nada. Lea WRP, lea Jerai Roca. Venga, por favor, que sea hasta el principio del directo. Llevándome hasta arriba del todo. Esa pistola nueva es la Red 9, que me la acabo de comprar. A ver, pasar la puerta. Un segundo. Es una puerta, Caliebre. Es una puerta. Hay que derribar la escalera para poder bajar. Es maravilloso, de verdad, esto me encanta. Es una puerta. Gracias por el follow, J. Pedro. O sea, esto es una puerta, me estáis diciendo. No lo creéis ni vosotros. Voy a hablar con Ashley, a ver si puede ayudarme. ¿Ashley? Al lado de la de metal. Ah, es que como todo es color basura infecta, pues muy difícil diferenciarlo. Muchas gracias. No lo hubiese encontrado sin vuestra ayuda. Os lo aseguro. Vale, esta es la quemada. Where are you going, Leon? ¡Que te calles! ¡Que te odia todo el mundo! ¡Te odia hasta tu padre! Tengo que atraparla. ¿Qué pasa con Jerai Roca? Ya lo sé, que lo siento. Disculpadme que no haya leído todos los comentarios que me lo habéis dicho. Lo siento, disculpadme. No me maten. Lo siento. Vale, y ahora aquí, ¿qué pasa? Porque aquí no está el premio. ¡Aquí no está el premio! ¡Me habéis engañado! ¿Dónde está mi yogi? Uy, ¿esto qué es? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Aquí sí está el premio. ¡Ah, no! Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, llave tesoros. Tenemos. ¿Qué haces? Esto que lo combinamos con esto. Toma, pórvola, pórvolal, pórvolal. Dile, por favor, que solo cabía en la máscara y no cabía en la otra, porque entonces me mato. Me apuñalo el cuello a mí mismo. ¡Vámonos!
has desatrancado, Jaén. Entera. El flequillo. El flequillito de streamer que me lleva a mí el. El colega, ¿sabes? Uf, aquí la caída importante. Me he mareado. Te lo juro, me he mareado de verdad. Me ha entrado vértigo. Vale, por ahí hay un camino. Por aquí se ve que falta una párvola. Supongo que es la única salida de este pueblo. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina. ¿Dónde vas flipado? Con el... Que le tiene que meter una gema y ya está, no te flipes. No busques historias paralelas de ciencia ficción. Me gusta que no haya nadie. Fíjate lo que te digo. Ashley, métete en el cobertizo y hazte pasar por una gallina. Vale, por aquí ni nada más, ¿no? ¡Oli! ¡Uy, qué relajación! Defensa del final del pueblo. Evidentemente he subestimado al agente americano. Aún está vivo. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo eclosionara en su cuerpo. Pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Tendremos que ocuparnos de esta pega. Deberemos cambiar nuestras prioridades. Por el momento, dejaremos la caza de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar el punto en el que se deja el teleférico. Es un lugar perfecto para tenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendrán que vérselas conmigo para atravesar la última puerta. La salida de este pueblo. Esa puerta solo podrá abrirse ante mi presencia. Muy bien. Entonces, vamos a rascar por aquí, voy a guardar. Y... Pero esto no puede ser final del juego ni de coña, ¿no? Y procedemos a la aventura. Vale, gracias por joderme la vida, Bastard. Ya sé que no es el final, hombre. Ya sé que este juego dura. Que lo juego una vez a la semana, tenerlo en cuenta. Que eso es importante saberlo. Esta puerta se abre por el otro lado. ¡Uy, coño! ¡Qué susto me has pegado! ¡Eres gilipollas de mierda! ¡Pero haz un ruido o algo! Got a selection of good things on sales. What are you selling? ¡Asco de tío, de verdad! Siempre me he pegado un susto. Uff. Uff. El rubí lo puedo vender, ¿no? Eso no encaja en nada. Ashley no tiene el mismo pelo que tú. ¿No será eso como el caso del médico de la Pantoja, no? No sé de qué me hablas. Thank you. No me meto en líos, ya no soy un gremlin. What are you buying? No tiene nada nuevo, ¿no? Is that a... Esto sí. Is that old? Thank you. What are you buying? Ay, trúcame esta. Is that old, stranger? Thank you. Come back anytime. Potencia. Uy. Potencia para la escopeta. Esto está de madera, ¿eh? Eso se puede romper. No, no se puede. Disculpadme, sé que me vais a odiar a muerte. Lo sé, ¿eh? Pero disculpadme. Es que no quiero tener que volver a comprar las cosas. Me molesta muchísimo.
Lo siento, soy así. Bueno, por aquí hemos visto que no había nada más, ¿no? Y ya solo queda este camino de aquí. ¡Vamos, Ashley! ¡Hap, hap, 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 hap! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Árgale, árgale, árgale! ¡Hap, hap, hap! ¡Uy, que voy a pillar el teleférico de verdad! No, 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 no. Subirse no. Espérate un momento. ¿Dónde está la trampa? Ah, mira. Esto, aquí está la trampa. Munición para la TMP que me iba a dejar yo aquí. ¡Pronto! ¡Subirse a! ¡Ole! No vendrán por el otro. ¡Uy, míralos! Allá vienen. Pero bueno, esta gente paso, ¿no? Bueno, eso me puede tirar cosas, así que no voy a pasar. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Putas! ¡Putos! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? No entiendo nada. ¡Ah, que hay uno arriba picando! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Que te vas a matar tú también, imbécil del culo? ¿Qué sentido tiene eso? Ay, Dios mío, de verdad. Qué maravilla, qué experiencia. Sos inimputable. Espérate, que estoy cargando, ¿eh? No vale tirarme cosas. ¡No! No me... Bueno, ya, si me vas a tirar eso, ya paso. Bueno, por favor, puedes dispararle. Gracias. Aquí hay un cabrón también. Míralos cómo se bajan, que parece que vienen a esquiar. A ver. Por aquí nada. Por aquí esto no tiene pinta que se rompa, ¿no? Por las risas que me has dado, este mes te la mereces tú. Muchas gracias, Draco. Muchísimas gracias por esa suscripción, de verdad. Gracias por esos 3 mesazos y bienvenido a la Liebre Verde Enfermita que te acompaña. Se puede seguir bajando. ¡Ey! Guarnerizo, gracias por el follow. Se puede seguir bajando por aquí. Y por aquí. Demasiadas cosas veo yo ya. Creo que voy a subir a la parte de arriba entonces. Este no será. ¡Míralo! Ahí está otra vez. No se pierde ni una, ¿eh? Vale, esto es acceso para parte de aquí. Ahí tengo una estrella. Me tengo que hacer la zona de atrás. Pero antes vamos a inspeccionar la zona superior. A ver qué hay por aquí. A ver, maquinaria. Comprobar.
Esto parece el cuadro de mandos del teleférico. Será mejor que no los toque porque todavía necesito volver. Muy bien pensado. Cuando quieres, listo. Vale, ya está, no hay nada más. Pues vámonos. Vámonos para esta de aquí. Que por aquí sí tengo yo mandanga que hacer. ¡Uy, qué gilipollas! ¡Hasta luego! Muy probablemente se hayan matado ellos, ¿no? A ver. Todavía está, el dinamita está todavía ahí. A traición totalmente, ¿eh? Los cabrones, para que gire la esquinita y no te dé tiempo. Te voy a hacer picadillo. Pero bueno, avísame antes de que suba, imbécil. Ahora me pillas así. Una sopita de picadillo me tomaba yo ahora. Torrico. A ver, Ashley, un momento. Vale. Wait. Quédate aquí, anda. Aquí hay un ritual, aquí hay cosas feas. Esto no lo tienes que ver tú, que eres menor. La sangre reciente. ¿Se habrá celebrado aquí algún ritual? ¡No! No tiene pinta. Tiene pinta de que se ha hecho parrillada. Aquí se ha hecho parrillada. Abrir. ¿What? Has cogido ojo de gato amarillo. Espérate un momento. Entonces esto... El ojo de gato este lo puedo yo combinar con esto. Y ya está full. Ahora sí lo puedo vender. Todas las párvoles. Es todas las párvoles. Vale. Y para acceder a esta zona... Qué raro, ¿no? Está cortado. No hay ningún mecanismo ni nada, ¿no? Pensaba que por ahí podía acceder a esa zona. Que si no, entonces me voy a dejar sin explorar esta zona. Este pasillito. Hay cosas que tengo que volver a revisar, ¿eh? Me las estoy dejando sin explorar. Bueno, te iremos viendo. Se supone que puedo... volver con el teleférico, o sea que... ¿Ashley? ¿Está de baja escalera o no? Bueno, mira, Ashley. Ah, no, que le he dicho que se quedase ahí, espérate. Follow me. Atrapar. Vamos a visitar al colega, que le voy a vender toda la jarra gorda. Toma jarrota. Toma, toma. Hola, Fornido Rock. Uf, 20.000. En realidad, para lo que cuesta engarzarlo todo y el tiempo que te consume, yo le hubiese puesto al menos como mínimo 60.000. De venta. Me parece poco 20.000 que te lo dan con un diamante cualquiera, un rubí o cualquier cosa. Ah, I'll buy it at a high price. High price. Se ha puesto cachondísimo. Thank you. Se ha puesto cachondísimo. What are you buying? Welcome, Leto, a la carva, guapo, casi 30 mesacos. ¡Guau! Wow.
Lorenion de original. Muchísimas gracias, Lorenion. Te como toda la cabecita esa que tienes preciosa. Gracias por esos 29 meses. Madre del amor hermoso, qué barbaridad. Is that all, stranger? Potencia de fuego. Esto a full. Esto ya no puedo. Vale, pues ya está. Muy bien, dame cartuchitos de todo. Demasiadas cosas buenas hay aquí, ¿eh? No me gusta nada. Me huela que va a haber un bicharraco todo gordo detrás. Vamos, Ashley. ¿Esto? Parece el camino del pueblo, ¿no? Por él. Vale. Aquí que tenemos. Ni mierda para mí. Y por aquí que tenemos. Ni mierda, ¿no? ¡Uy! You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Ashley la útil. Le estoy robando la munición y todo lo que pueda le voy a robar. Que nada más que me ha dado 20.000 pesetas. Por la jarra. Me deben 100.000. ¿Qué dices? No me acordaba ya de este. Igual que... el Kratos, ¿eh? No, ve qué loco. Eres tú, literal. No estaba preparado para hacer cosas raras. Ya está. Ya está. Se acabó. Se acabó. Ahora, y aquí se acaba el juego, aquí se acaba la historia. Es así, de verdad, es así. Ashley, ven. Entra tú primero. Entra tú primero, Ashley. Que tengo que comprobar la parte de atrás. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Voy a comprobar que sea lo que me ha dicho, ¿no? RT y LT, ¿no? Sí, sí. Grande el cabrón, ¿eh? Parece el Jokic. ¡Me lo ha cambiado! ¡Hijo de puta, asesino! Hasta luego. ¡Hasta luego! Creo que sobraba completamente. Creo que sobraba el hasta luego. ¡Ay, Dios de mi vida! No, ¿pero esto qué es? Es una mantis. No me dejes ahora aquí. Me cago en tus muertos, me cago en tus muertos. Pero yo cómo me enfrento a esto. Hasta luego. He dicho hasta luego. No, no tengo mucho miedo. No, no me acuerdo cómo se lanzaron las cosas. No me acuerdo nada. Estoy muy nervioso, en serio. Estoy muy nervioso. No soy capaz. ¿Dónde estoy? Coger cartucho de escopeta. ¡No! Es una mantis religiosa. ¿Cómo se mata esto?
¿A qué le doy? A la vértebra L1, a la S1. ¡Ah! ¡Escalar! Él sabe subir escaleras. O es mogólico. ¿Qué está haciendo? Vale, está por ahí andando, ¿no? No sube hasta aquí, ¿no? Se está acercando mucho, no me gusta. ¿Qué dices? Ahí parece que se ha quedado pillado, ¿no? Le puedo meter unos pocos de tiro aquí. ¡Le he pillado el punto! ¡Le he pillado el punto! ¡Al patita de cangrejo! ¡Te he jodido! A ver, combinar esta con esta. Esto lo ponemos aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto lo ponemos aquí. Y esto. No, espérate. Esto aquí. Ay, muertos pero ordenados. Las cosas como son. Me voy a equipar la escopeta, creo yo. ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Qué asco! ¿Dónde estás? ¿Qué haces, payaso de la mierda? No es buen sitio este, ¿eh? Me ha salido algo. No está. Date con spray. Cara mierda. Combinar este con este. Esto aquí. Es que no le quiero tirar granada porque sé que no le voy a hacer nada, pero bueno. Se la tiro por si acaso. Venga, ya está. Ya está tirada. Escopeta. Hijo de puta. A mí me da igual, yo no tengo nada que perder. ¡Que se ha caído! Se le ha salido un ojo. ¡Qué desagradable! ¡Por Dios! ¡Es innecesario! ¡Es! No, 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 no. Animación no. Que va a saltar. ¡Ay, por Dios! ¿Qué hace? Venga, rechupetealo ya de paso, hombre.
Has cogido ojo de cristal. ¡30.000 pesetas tenía el cabrón! Ese ojo seguramente es el que se pone en la puerta. Que dice, un escáner de retina. Esto es farsa, ¿eh? ¿Y este tío quién es? Ah, es él, que se ha partido por la mitad. Vale, esto... le podía haber utilizado el bidón este para explotarlo, pero bueno, da igual. A mí me gusta más hacerlo a lo hardcore. Voy a revisar que no me haya dejado nada por arriba. Ventanita, todo limpio. Esto está todo limpio. Esto está estupendo. Y esto es estupendo también. De hecho... No, nada, nada. Y lo que se acaba de romper de la pared, que ha salido así como... No se abre. Las palancas de las puertas están retorcidas. No puedo deshacerlo. Vale, ha habido una cosa que se ha como medio roto. Que ha sido aquí, pero aquí hay mucho calor, ¿eh? Esto me puede costar la vida, ¿eh? ¿Estás bien, Leon? Ni me hables. No, no me hables. Estoy enfadadísimo contigo, Ashley. O sea, no te puedes ni imaginar por lo que he pasado. Y tú, ahí, tranquilita. Sin ayudar, sin entrar en ningún momento. Un momento. Espérate, Ashley. Vamos bien, vamos bien. Tengo 30.000 pesetas. ¿Qué te parece? ¡30.000! Welcome. Got a selection of good things on. What are you selling? No tengo nada para vender, ¿no? Nah, ni mierda. What are you buying? ¿Te puedo comprar algo de lo que me interesa a mí? Is sí. That all? Thank you. Vale. What are you buying? Vamos a trucar. La escopeta. Peta, el rifle, la TMP. Ya solo me queda lo de capacidad de cada una. Bueno, esta sí, esta sí. Esta ¿es sí. That all? Thank you. Es que lo de capacidad me da un poco lo mismo, porque total, si no me dan balas. ¿Qué más me da? Calibre, por si no sabías, si mezclas la hierba V más A, subes un porcentaje de vida máxima. Pero si mezclas V más R más A, subes un pelín más. Yo sé que es mejor mezclarlas que no mezclarlas. Ahora, ya el significado de por qué. What are you selling? Eso ya me lo has dicho tú. ¿Lanzacohetes hará falta en algún momento? Por ahora supongo que no. No voy a gastarme dinero en esto. What are you buying? La culata, ¿qué hace? Culata para la pistola de red 9 mm, absorbe y dispersa el 80% de la fuerza de retroceso, aumentando la precisión y estabilidad. No necesito precisión y estabilidad. Soy un puto genio. No necesito ayudas. Por algo me llaman el gato de G2. A ver, tengo que ir. ¿Dónde coño estaba la puerta, tío? ¿Había que coger el de este? ¿Tan lejos estaba la puerta? Hola, Samanosuke.
Hostia, pues sí que estaba lejos la puerta. Yo pensaba que estaba en otro lado. Venga, escáner de retina. No se abre. Supongo que no hay que. Esta lupa. Vale. Ponle el ojo. Hola, soy yo. ¡Dios! ¡Fatal! ¿Y están ahí ya? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están ahí ya los putos. Esa te la ha llevado calentita. Venga, empezá a venir. ¡Ah, no va a correr nadie o qué! Más lento. Cuando se estén acercando, seguro que empiezan a correr. ¿What? ¿Es un camión o no? ¿Es un camión o no? Demasiado peligroso, seguro. Porque yo veo un camión o no. Yo veo un camión tremendo, ¿eh? ¿Pero qué quiere que haga? ¿Un camión o? No puedo hacer nada contra eso. Espérate, me voy a acercar entonces. Aquí hay una especie de entrada. Ah, mira, aquí se puede entrar. Todo easy. La atropella a ellos. Yo me quedo aquí me quedo aquí colarle. La va a atropellar a ella, ¿verdad? Sí. Es la fuerza centrífuga. La fuerza gravitatoria del camión me ha absorbido y me ha metido debajo de las ruedas. ¿Pero qué coño hago yo aquí? A ver, tiene que ser una cosa de pensar rápido, que se me da a mí muy mal. A ver, si voy más para adelante. ¡No, no! ¿Qué hacer? Voy a intentar disparar al conductor. A ver si disparándole al conductor se para el camión. Me parece fantástico, de verdad. De las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Socorro, me persigue un señor. Me pregunta si quiero crema de cacahuete. Tú dile que no. Tú dile que no. Crema de cacahuete, dile que no, por favor. Samurachi, muchísimas gracias por esa maravillosa suscripción. Claro, es que estás en el mes 17. Es que te falta un mes para escaparte. Ahora mismo estás centrándose mucho en los de nivel 17. Para que no se le escape. Para, loco. Pues sí, era así, era eso. Convenientemente se ha metido aquí para que yo pueda pasar por acá y pueda coger mercancía. ¿Puedo coger mercancía? Qué rico, 5.000 pelas tenía el cabrón. Hijo puta. Este venía de contra. ¿What? Yo voy a coger las cosas mientras voy corriendo. No sé qué es lo que me persigue, pero Ashley está mirando para atrás y está cagada. Tengo bombas, ¿no? Es que una cegadora... ¿Para qué? Te quiero decir, ¿no? ¿Para qué? Distancia de seguridad, por favor.
¡No! ¡No! ¡Tiene repollos! ¡Le salió brócoli de la cabeza! Vale, listo. Oye, Striquemena, muchas gracias por ese follow, que no te he dicho nada, perdona. Que estaba en mitad de la tensión. Lágrima índigo. Eso tiene que venir, vale billete, ¿eh? El pueblo, ¿cómo hacer? Pero si ya no se mataba a todos. ¡Agárrenlo! On the other side of the bridge. Yeah. ¡Agárrenlo! Está llorando todo rabioso. You take that one. Okay. Ready? Muchas gracias, Tofito, por ese follow. Venga, agárrenme las pelotas. ¡Mierda! Come on. Ya. Maldito sea, mierda. Vamos ahí, ¿no? Todo pólvora. Guardar, sí. ¡Ay, qué buena está! Señor Liebre, pruebe a usar el cuchillo a sus piernas para imposibilitar la opción de andar al sujeto en cuestión. Ah, vale, pues lo pruebo. Vale, máquina de escribir aquí. Entonces voy a recoger un poquito por fuera, primero. ¡Uy, coño, qué susto! De verdad que te odio, tío. Te odio a muerte. Es que siempre me pega un susto. ¿Cómo es posible? Mira, Spinella. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha metido la serpiente? Si normalmente se la suele ver, ¿no? Mírala, por ahí va. ¡Hija de puta! ¡Dame el huevo! ¿Dónde estás? ¡Dame tus huevos! ¡Jugosos! ¡Hostia! Me parece que acabo de crear un autocontext terrible. Por ahí arriba ya no. Voy a guardar ya. Bueno, no, espérate, voy a hablar con este. Welcome. Lista actualizada. Maletín grande, 40.000. Uf. Y mapa del tesoro del castillo. Vale, voy a pillarme solamente el mapa. Bueno, espérate un momento, espérate. Black Tail. Ay, Dios mío, muchas cosas. Bracken Butterfly. Me da 13 de potencia. Que es todo lo que yo quiero en la vida, potencia. Arma antidisturbios. Ay, Dios mío, que todo nuevo, todo lanzaminas. Ay, pero esto está tremendo todo. Mira lanzaminas. Mira rifle semiautomático. Ay, Dios mío.
A ver, voy a venderte. What are you selling? Voy a venderte. Esto se puede vender, ¿no, gente? No lo puedo engarzar en ningún lado. 3, 2, 1. Is that all, stranger? Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? Mira, lo primero y fundamental creo que va a ser el maletín. Is that all, voy a ir stranger? A por el maletín. Voy a ir a por el maletín. Thank you. Y ya está. Y ya, pues bueno, mira, ya iré comprando a medida que pueda. Pero otra cosa es que no puedo hacer. El maletín es lo gordo, lo que cuesta más. Mejor pillarlo ya. Así puedo recoger también más cositas. Vamos, Ashley. Hop, 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 hop. Uy, que no tengo balas, coño. ¡Oh, está! Uy, hijo de puta, chaval, corre. Uy, qué miedo. Corre, Ashley, vámonos. No es el mejor sitio aquí. Venga, venga, salid. Va muy rápido, no, no. Eres un monje, tienes que ir tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Monje, tranquilo. Hostia, qué susto me ha dado. Bueno, al menos no le sale Angurrum de la cabeza. Que ya es por algo, ya algo es algo. ¡Puto! Cállate ya, ¿no? ¿Eh? ¿Te callas? ¿Te callas o te callo? ¿Por dónde sale? No, tú no estás muerto. Ah, sí. Vale, por aquí no hay ni mierda. Eso es todo trampa, todo mentira, todo. Ahí está. Viendo pasar el tiempo. ¿Qué dices? ¿Qué dices con toda la catapulta? ¿Chalado? Mátalo. Venga, Ashley, eres imbécil del culo, Ashley. Eres la más tonta. No. Vamos a ver. ¿Otra vez? Tía, pero ¿para dónde tengo que tirar yo con la catapulta esa? Vale, vale, lo cojo, ya está, ya lo tengo. Espérate, ¿y si...? Nah, nah. No voy a gastar tampoco con esta gente. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿No viene? Cógelo,
¿Vienes o no vienes? Tienes los nervios. ¿Pero quién coño ha doblado esto, tío? Sí, quiero matar. Wait. Espérate aquí, Ashley, que eres muy tonta, de verdad te lo digo. Dame mi recompensa. No me ha dado ni mierda. Bueno, vamos a ver. Entiendo que estoy que hacerlo como para adelante corriendo, ¿no? Solo que dejando a Ashley atrás, que es tonta. Dime que no has matado a Ashley. ¿Qué le ha pasado a Ashley, tío? ¿Pero qué coño le pasa si la ha dejado atrás? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? No puedo saltar por aquí, ¿no? Yo me voy a cagar en su puta madre, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, me voy a cagar en su puta madre. Así te lo digo. Con todas las letras. En sus muertos carbos, me cago. Puta mongola de mierda. Que la dejo ahí apartada. Esa me ha dado bien, ¿eh? Esa me ha dado rica. Supongo que estos son los que han ido a por Ashley. Apuesto a que esto le haría bastante daño a aquel portón. Tiene que haber un mecanismo en alguna parte para levantar esto. Vale, en principio esto no lo puedo utilizar ahora mismo. Ahí en que nos vamos. Por ahí no va nadie por Ashley, ¿no? Me interesa Marx. Me interesa Marx. Jodido comunista la liebre. La lleva calentita, ¿no? Sofrito de parboler. Ya estamos. ¡Help!
Es que salen de la nada, esto es farso. ¿Qué haces? ¡Esto es farsísimo! ¡Me lo han tirado al pie! ¡Ronaldinho! ¡Uf! ¿Cómo está mi gritona? ¡Ay, mi niña de mis ojos! ¡Ven para acá! A ver, me voy a tomar otra porque... Sí, sí. Tiene cara de traviesa, sí, sí, sí. Follow me. Wait. De portarse mal. De decir, ay, que me están. Que me están secuestrando. Que me quieren mucho todo el mundo. A ver, ¿desde dónde me están disparando? Morir es morir. A ver cómo te lo explico. Ahí no hay nadie, ¿no? Vale, parece que ya está limpio de todo. Entonces, esto lo vamos a levantar. Y aprovechando, pues, oye, voy a bajar por si acaso se ha abierto alguna cosita chula. ¿Te crees que es normal guardar en un cofre un trozo de planta? Que eso es una cosa nefasta, de verdad. Morir es fatal. Morir es fatal. ¿Eso qué es? Brazalete de oro. ¿Pero qué es esto? Tremenda comisión. Vale. Vamos para abajo un momento, que revise en la zona esa si se ha abierto algún secretito. ¿Todo bien por aquí, Ashley? Fatal me parece, ¿eh? Fatal me parece que no haya nada de regalo aquí. En fin, no voy a darle yo lecciones a nadie de cómo diseñar su juego. Pero eso es un bad design. ¡Hola, Dante! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vamos a meterle un piponazo aquí. Pero Ashley, que se venga conmigo. Fálame. Que no la quiero dejar ahí abajo. Hola, Mangu, que no te había visto. Wait. Que se espera aquí dentro, tranquilita. ¡Fuárgolet! ¡Nube! No sirve para nada, hombre, a ver. Servir y sirve. Otra cosa es que tú... Follow me. No quieras utilizarlo.
Pero yo lo utilizaría todavía, ¿eh? Para meter unos cuantos pepinazos. Wait. Vale, espérate por aquí. Déjame que mire yo rápidamente cómo está la situación. Vale, está aquí. Pues vente. Quédate con Tito Boyeur. Welcome. Got some rare things on sale, Strange. What are you selling? Pues mira, te vendo. Para empezar, el brazalete de oro, que no tiene nada para engarzar ni nada, ¿no? Vale. Fuera. Is that all stra- La lágrima también. Is that all stra- Thank you. What are you buying? ¿Me vendes? No me vendes spray, vale. Si quisiese, así, a lo loco, comprar algo. Para empezar, el mapa del castillo, sí. Y ahora, me esperaría para comprar la Broken Butterfly. Que esto es un... tarda mucho en recargar, pero me da igual. Le subo después la recarga. Pero esto mete un viaje, que es una Magnum 45. No voy a encontrar muchas balas de la Broken tampoco, creo yo, ¿eh? Es lo malo. Pero hostia, un disparo de esto te revienta la cabeza. Es que quiero llevar esta pistola. Quiero llevar esa pistola. Escopeta, me voy a dejar la que tengo. La tengo a tope. Ah, no, que tengo. Ah, vale, que esta es escopeta también. Uf, y ya de base tiene 5. Pues nada, habrá que cambiar también esto. Entre el rifle y el rifle semiautomático. Evidentemente, el rifle semiautomático. Pues que tiene más potencia. Lo lógico es que el semiautomático tuviese menos potencia que el rifle, ¿no? De cerrojo, ¿no? ¿Cuánto me dan por la escopeta que tengo? Ahora voy a mirar. A ver si puedo cambiar algo. La TMP es que me dan muchas balas y siempre está bien tenerla. Y ya estas cosas, pues ya eso es para mayores. Eso es para gente mayor. What are you selling? Si le quiero vender la escopeta, me dan 30.000. Hostia, pues cuidado, ¿eh? Cuidado porque me puedo comprar... Puedo hacer cambio de escopeta, ¿eh? A ver qué puedo vender. Si puedo vender escopeta. Thank you. What are you buying? Y me compro esa arma de antidisturbios. Is that all, stranger? Uf. Thank you. Esto vale 35.000 el rifle. What are you selling? Que la verdad es que el rifle tampoco lo utilizo tanto. Ahora mismo igual podría vender el rifle. La mira del rifle. ¿Y esta lágrima no la ha vendido? Is that all, stranger? Thank you. Perdona que te interrumpa. Te he mandado la ruleta con la música nueva por Twitter. Acuérdate que... Sí. Hemos puesto la canción antes, Farlight, y la ruleta la tengo descargada. La tengo descargada. A no ser que te refieras a la nueva ruleta con la música esta última que hemos puesto. Que entonces la tengo que descargar todavía. Yo tengo descargada la última que me has pasado. Vale. Vamos a hacer una cosa. Como el rifle... Es cierto que me tengo que dejar la pistola porque tiene 9 milímetros. Y la otra son de 45. Voy a esperarme. Me voy a esperar a tener más pasta. Come back anytime. Me voy a esperar a tener más pasta. Porque no quiero... Es que me quiero pillar... quiero hacer el cambio de rifle primero. Joder, macho, espérate. Es que yo creo que puedo hacer el cambio de rifle igual. What are you selling? Si te vendo este.
Thank you. Te vendo esto. That old strength. Thank you. What are you buying? Te puedo comprar perfectamente el rifle semiautomático. That old strength. Thank you. Mira, no, la mira no, pero bueno, da igual, ya está. El rifle semiautomático ya lo tengo. ¿Qué? Oye, pues mira. Está muy bien. De hecho, es que yo creo que la mira no me hace ni falta, ¿no? Ya está muy bien así. Yo no me pondría, yo no me voy a poner la mira de este. Me basta y me sobra. Lo que sí quiero mirar es el tema de los secretos, que me he comprado el mapa. A ver si me deja alguna movida. No, por aquí está todo perfecto. Pues ya está. Máquina de escribir ahí abajo y otra justamente ahí, pues voy para allá. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. Illuminados? Must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Venga, Sibito. Muchas gracias por pasarte. A ver, si tú quieres estrenar la ruleta, yo te pongo la ruleta, Ankak. No te preocupes. Vamos a ver, voy a revisar si es la que tengo, la versión. O me ha mandado una más moderna, que creo que sí. Vale, tengo una más moderna aquí. Así me desestreso un poco del juego. Esta la borramos. Vale, está descargando. El Dinner Lady, está muy bien, está muy bien. Me gusta más el Mr. Merengue, ¿eh? Como el Mr. Merengue, para mí no hay ninguno. Yo pruebe el que pruebe, me sigue gustando más Mr. Merengue. Pasa que es muy caro el cabrón. A ver. Cinco minutitos al rojo, 10 minutitos al amarillo. Maravilloso. Una obra de arte, de verdad. Es una obra de arte. Uy, qué susto. Hay un libro viejo. Lleva tanto tiempo a la intemperie que es ilegible. Uy, qué fisno, ¿no? ¿Leon?
Hay una espada de platino montada en la placa dorada. Coger la espada de platino. Mira, no. No, te voy a decir por qué. Porque quiero guardar antes. Si me dices cómo quieres la ruleta, puedo intentar hacer algo. Pues te lo comento por privado. Mátalo. Te lo comento por privi. A ver si podemos hacer alguna cosilla así chula para la... ¿Recargar? ¿Qué es eso? La llevo calentita. ¿Está todavía vivo este? ¡Uy! ¡Que le corta el cuello! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Que tiene gurruño! Vente para acá, Ashley. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! No me ha gustado nada eso, ¿eh? Retírenlo del juego. Yo también puedo intentar echar una mano. Pues yo encantado de la vida, de verdad. Si aquí en esta comunidad hay un montonazo de artistas tremendos. Ahí está. ¿Por qué van tan rápido? ¿Dónde va este? El Darth Vader este raro. ¡Ay, que la han agarrado! ¡La han agarrado! No, 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 no. Vamos a estrenar escopeta. Ah, imbécil. Joder, la escopeta, madre mía. Le mete un viaje que no veas, ¿eh? Muere, muere. Venga, ya, hombre, que te acuestes. Ay, Dios mío. Qué payaso de mierda, ¿no? Espinela, Espinela. Yes. Vale, perfecto. Esto por aquí, esto por aquí, esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Y esto por aquí. Esto lo dejamos para Destor. Y esto para vida. Ahí está. Qué maravilla. Qué placer, ¿no? Uy, las jarras de cerveza que se jincan aquí los cabrones. Y aquí hay otra espada. Uf, me da mal rollo, lo de las espadas. Voy a ir para la de abajo, entonces. No, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Un momento. Por aquí es para donde tengo que tirar. Sí, entonces voy a para abajo, sí. Ven, Ashley. Vamos a pillar esta. Verá la que se va a liar.
Ni puta idea de lo que he hecho. Vale. La parte de detrás de esta era como de platino y esta es de oro, o sea que hay que ponerle la que corresponde. ¿Coger la espada de oro? No, eres tonto. Y aquí habrá que ponerla de platino. Que también te digo, coge la espada de oro y coge la espada de platino y vete de allí que ya tienes la vida hecha. Se ha abierto esta, pero abajo también se ha abierto una puerta. No. Le gusta un poco ser tonto. Cosas como son. Coelho, Coelho. Vivir es morir. Vivir es morir. Coelho, Coelho. Leon. Oh, Lewis. El zorro. I've got something for you guys. ¿El tu polla? What? Oh shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? No. Yeah. And you? Yes. Damn it. The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. Hey, stay here with Leon. He's better with the ladies. What? I'm sure. Pero bueno. Te llevo salvando todo el viaje. Makes me feel better. Let's just leave it at that. Es que de verdad, en cuanto vea al chulo, en cuanto vea al macarra, al que va por su cuenta, ya se quiere ir corriendo con él. Y yo que llevo salvándola todo el puto viaje, preocupándome por ella, dándole curita cuando hacía falta. Coelho. ¿Dónde va? Se ha asustado. Se ha asustado. ¡Qué tonto! ¿Eh? Que me ha cerrado la puerta. Porque suena... Un momento, ¿dónde está lo de salvar? Está aquí en esta, ¿no? ¿Dónde vais? ¡Que estoy aquí! Me estoy rayando que te cagas. Vuestra actitud me está rayando. Y yo cuando... No, me voy a guardar la de escopeta. Espérate, que voy a recargar, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Hay algo que suena y me está poniendo muy nervioso, no sé qué es. Joder, macho. Qué gordísima la tienes tú, ¿no? Ah, que son estos tíos los que suenan. No. Hay algo que suena. Explosivamente. En los mejores cines. ¿Vaya a salir? ¡No! ¡Me sale la otra puerta! ¡Son demasiado inteligentes! ¡No! ¡Mucha inteligencia! ¡Morgolel! Ya es hora de aplastar.
Entiendo que han querido hacer como el sonido de la cadena, ¿no? Queda por ahí alguno. ¿Qué? Vale, ya lo veo. ¿Qué hace, tonto? ¿Qué hace? Él intentando meter la flecha por la ventana y no daba ni una. Ok. Esto se está haciendo como muy largo. ¡Uy, qué dices! ¡Corre como pólvora! A ver, un momento. Relájense. Vamos a echarle un granadillo. ¿Por qué soy tan malo con las putas granadas? De verdad, que alguien me lo diga, por favor. Al menos han quemado. Para que el escudo le ha servido de poco, ¿eh? El escudo le ha servido de poquito. También te lo digo. ¿Hola? ¿Amigos? ¿Amigos? Caliebre, ya he volvido. Mis primeras impresiones son la nueva ruleta. Se nota que funciona porque solamente me echa haciendo trampas y se nota que los moderadores no se han renovado porque si salía rojo había que echarme 5 minutos y me han echado 10. Pues yo solamente veo cosas positivas. ¿Quiere que te diga? ¿What? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, cogerlo, cogerlo! ¡No, cogerlo! ¡No, date la vuelta, Leon! Eres tonto del nabo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi explosión? Tú quita de en medio. ¿Dónde está el barril? No me da tiempo ya. A ver, necesito meterme un huevo por el culo a Leon. Ahí está. Y ahora que se vengan para acá, le hago el regumello de la vuelta. Sin carreritas. No pasa nada, Ashley, no pasa nada, no te rayes. Mierda, tío. Voy a tener que recogerla, ¿no? Ashley, de verdad te lo digo, ¿eh? Me estás poniendo de los cojones ya. ¿No estás? ¡Me cago en mi puta vida, la Ashley! ¡Hostia! ¡Cómo la odio, tío! ¡Cómo la odio, colega!
¡Cómo la odio, tío! De verdad, tenéis que hacer otra vez todo esto. ¿Otra vez? Hostias, y te lo juro. Eres lo más tonto que he visto. O sea, no me puedo imaginar que tardaba tan poco en llevársela. Parece la mantabla a niveles que no soy capaz de procesar. Muchas gracias, Andariel, guapísima. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Un saludito a toda la gente guapa que viene del canal de Andariel, que son todo gente preciosa, todo gente hermosa. Ya no me sirve de nada lo del barril. Gracias por el follow, Lila. ¿Este estará todavía aquí? ¿Todo triste? Míralo. Gracias, Alexander, por ese pedazo de follow. Venga, muerto. Ahora viene lo del escudito aquí, ¿no? ¿Ya es hora de qué ha dicho? ¿Ya es hora de pastar? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo está el directito? No saben abrir puertas. Ah, sí, sí saben. Me callo la boca. No puedes matar a la Ashley y decirle al presidente que se quedó en España de Erasmus. Ojalá pudiese, ¿verdad? Me encantaría. Te quiero matar. No. Hostia, la IA, no veas. Estoy aquí. Si estoy aquí y me voy, vosotros tenéis que entrar por esta puerta. ¿Verdad que sí? Madre mía, qué trabajo. Mira, Ashley, tú vas a hacer una cosita, ¿vale? Tú vas a quedarte aquí. No, aquí no. Aquí. Te queda aquí mirando para la pared. Sin molestar. Wait. Ahí. Tranquilita. La puerta cerrada por aquí. Muy bien. Muchas gracias por esa geometría adormenizado, ¿eh? Me voy a poner la escupeta directamente porque no pienso dejar que me vuelva a pasar lo que me ha pasado hace un minuto aquí. Pillamos esto. Y ahora sí. ¡Ahora sí! La entrada al castillo. Muy bien. Primero, el ejército de mierdosos estos fuera. Segundo, me pongo por aquí. Creo que por aquí llegaría. (Risa)
Está cerrado. Hostia, que le he dado. Le he dado. Le he dado al barril. No hubo que un disparo más proazo. Escúchame, no veas la que he liado, en un segundo. Claro, con la escopeta, como tiene difusión, se ve que un perdigón la ha dado al barril y no veas tú la que se ha liado aquí. Todo rico. Cuidado, ¿eh? Esto no lo veréis en otros canales. ¿Ashley? Ah, que estaba allí. Mírala. Qué guapa es. Follow me. Me encanta. Entonces, esto está limpio ya. Ahora sí tenemos llave para abrir esta. A ver si puedo guardar también. Uy. ¿Y esto? Hola. ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué te ríes? ¿Te río tú? ¿Coño, se ha reído? Starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. ¿Cómo? I have been honored with a prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. ¿Pero qué hace el Galindo este? I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Pero vamos a ver. Lo primero de todo, te comes dos cocidos. Te me bajas dos tonitos y te me subes 20 metros. Eso es lo primero si quieres ser un malo, ¿vale? Ramón Salazar, te quedas loco. Se ha cerrado. ¿Esto? No se mueve. Está cerrada con llave por el otro lado. Vale. Bonita decoración, pero falta algo. Pues la pieza que le tengo que enganchar yo, ¿no? ¡Uy! Máquina de escribir. Espera, te voy a romper esto y ahora voy para la máquina. ¿No vi qué rico una pizza barbacoa chorreando? Todo jugosa con el quesito. Lo he hecho pensando en ti, Rono, de verdad, te lo juro. Cerrada. Puede que sea una prisión. Porque sí, ¿no? Típica prisión con decoración en la puerta. Vale. ¡Agáchate, Ashley!
¿Hay estrellitas o algo? Me deja una estrella atrás, ¿eh? Capturad a Luis Sera. He recibido confirmación de que Sera ha entrado en el castillo. El que haya regresado durante su huida me tiene intrigado, pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo. Atraparemos a los dos americanos en cuanto cojamos a Sera. Parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra. Podemos prescindir de las vacunas, pero debemos recuperar la muestra. Nos va la vida en ello. Estoy seguro de que hay alguien más, quizás un grupo, mezclado en todo este asunto. Si la muestra cayese en manos de esa otra entidad, nuestros planes se verían abajo. Se vendrían abajo. Tenemos que capturar a Sera lo antes posible. Ok. Por aquí ya puedo yo combinar esta con esta. Y la voy dejando por aquí. Y esta la ponemos por aquí. Fantástico. Ashley, ve por delante. Una llave aquí. Has cogido llave de la prisión. Pues venga, para la prisión. Parvole. Puede que sea una prisión. Usar llave de prisión. No me gusta esto. Aquí huele a cerrado. No me gusta. Ese es buena persona, seguro. Una campana. Y otra campana ahí. ¿Y aquí quién es? ¿Esto qué es? Uy, qué asco. Tiene los ojos como... ¿Qué haces, payaso de mierda? No me gusta, ¿eh? Eso te lo llevas. ¡Uy, qué hijo de puta! Ashley, vente aquí. Wait. A ver. Uy, está muy tocho, está gordo. Así que mete el escopetazo en la boca. Tiene detrás algo, ¿eh? ¿Dónde vienes? ¡Ma! Ashley, haz como que no lo has visto. Me va a follar el culo. ¡Todo el culo follado! ¡Uy! ¿Pero esto qué es? Esto es muy violento, ¿eh? Vamos a ver un momento. ¿Pero te das cuenta de todo lo que me ha quitado de vida? En un momento. ¡Que te calles, Ashley, joder! ¡Te odio a muerte! Aquí. Esa te la llevo calentita. ¡Que me han matado! ¿Qué haces, mierdoso?
¿Qué le pasa? 15.000 pesetas de las antiguas. Con las campanas lo hubieran matado más rápido. Ya, ¿sabes qué pasa? Que es que... Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Dale follow y subscribe. Es hora de asplastar. Fatal. Hierba abajo. Espérate un momento, ¿dónde? ¿Dónde está la hierba? No me habrás engañado, ¿no? No la veo. Por favor, ¿podéis dejar de inventaros cosas? Es muy difícil mantener un streaming con gente que se inventa muchísimas cosas continuamente, ¿eh? Que dice hierbas y no sé qué. Por favor, dejen de inventarse cosas, ¿eh? Os lo pido, por favor. ¡Vamos, pórvora, 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 pórvora! ¡Uy, Coelho! ¡No! ¡Puto! Me la comí entera, ¿eh? ¡Ah! ¡Gruño! Espérate, no vale, no vale. ¡Uy, uy, uy! Métete un huevo por el culo. Ahí está. ¿Ashley dónde está? Sistema de cobertura. ¿Y le doy así como de refino por el lateral? No. Ahí sí. No quiero, no, no es mi cumpleaños. No quiero velitas. Esto va por culo, hombre. Deja. ¡Ah! ¿Por qué tiene que explotar? ¿Cerebros? ¿Ha hecho cerebros? Follow me. Wait. Gracias por el follow, salchipapa. Uy, que me comía yo una salchipapa yo ahora. Qué rico la salchipapa. Cerebro, cerebro, cerebro. ¡Mira, hijo puta! ¡Ah! No vale. Sería lo mismo que hacer trampas si disparas. Madre santa cachucha. Por Dios, qué estrés. Yo tan solo quiero tener... ¡Ah, coño! se ha reído del susto que me ha pegado. Hijo de puta. Cerebro, cerebro. Shh, 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 te me relaja. Te me relaja con la salchipapa aquí, ¿eh? Me ha dado follow salchipapa. Te relajas. Vamos a recargar.
Vale, esta no tengo nada. ¡Párvor! No se puede dejar atrás. Follow me. Me da miedo que por seguir avanzando... Uf, es que esto es un troncho nuevo, ¿eh? No voy a seguir avanzando, voy a pillar la estrella de aquí. Espérate. Es que, uf, no sé cuándo voy a poder volver entonces. Este castillo es gigante. Juego en PC. Así de paso guardo también, ¿eh? Tiene que haber aquí... ¿No hay algo por el techo? Se supone que es aquí. Planta de abajo o algo. ¿Será disparándole a Ashley en la cabeza? Míralo, míralo dónde está. Y el cabrón. ¡Ah, no! ¡Vámonos! Ahora sí. Ahora ya podemos avanzar con tranquilidad. Que si cada habitación va a ser como estoy viendo, no veas tú, ¿eh? La que se va a liar. ¿Qué dice, loco? ¿Por qué? Ya es hora de ascuascas. Venga, hombre, que te pides. ¿Qué es esto? ¿Qué evento de cosplay es este? No, no. Le metí un tirito en el culo a placer. Las cosas como son. ¡No, Ashley, no! ¡Ashley, no! ¡Ashley, no! ¡Ya es hora de aspaspas! Es hora de aplastar. No, no, trampa, trampa. Es hora de aplastar, por favor, relájense. No.
quiero tener que recurrir a esto, pero bueno. ¿Más? No te creo. No te creo. ¿Más? Espérate, que esto está solo. ¡No, no, no, no! ¡Aplastas! ¡Aplastar! Hostia, tengo que darle vida a Ashley. Toma, toma otra plantita. Sé que le subía la vida a no sé qué rollo, pero me he puesto nervioso. ¿Cómo? ¡Que no lo ciega! Claro, los que tienen escudo no les ciega. A ver, un momento, porque me estoy quedando sin balas de nada, ¿eh? Tengo de rifle, pero es que no... Que el rifle es muy lento para esto. Que va, que va. Me voy a poner nervioso y no voy a darle ni una. El rifle en esto no lo quiero. Del amor hermoso, qué estrés. ¿Qué haces? ¡No recargues! ¡No! No, tío, no, Ashley, no, no me molestes ahora. Tío. No me lo puedo creer. No me puedo creer que sea tan imbécil. No me puedo creer que sea tan imbécil. Ahí está. Sí.
¡Tonta del culo! Es que la odio a muerte. Espérate, que me la matan. Que me la matan otra vez. Que me la matan otra vez. Me cago en mi puta vida, pero ¿cómo? La matan. Que me la matan. A ver, ¿qué me queda? Pistola. Queda. ¿Ha quedado pillada la música o hay que quedar alguien por ahí? Escondido. Debe quedar alguien. ¿He utilizado la hierba o...? Aquí un huequito. Alguien tiene que estar por ahí rondando. Creo que se ha quedado pillada la música. Porque a no ser que se pueda subir a una planta de arriba. Espérate, voy a revisar puertas.
ver, ¿esto de aquí a dónde lleva? A nada. La buena 2000 pesetas que nos falte. Esta de aquí creo que tampoco va a llevar a nada, porque esto es por donde salían los tíos. Ok. De aquí bajamos a esta zona. Por aquí nada. Solo queda la puerta esta. Puzzle un poquito. Fálame. Ahora va a salir más gente, ya verás. Míralo. Lo sabía. Puto juego de mierda. Puto juego de mierda. Otra vez gente por todos lados. Y me matan a Ashley. ¿Cómo me mates? ¿Cómo me mates? Ah, ¿cómo me mates, Ashley? No, no, quería usarlo en mí, mierda. En serio, el personaje más inútil, asqueroso, inservible y desagradable que se ha hecho en la historia de los videojuegos. Ashley. ¿Esto qué es? ¿Desde el principio? ¿Desde el principio? ¿Desde el principio tengo que hacer otra vez todo esto? ¿Por culpa de que no han sabido programar a una mierda de personaje secundario? No pienso perder el tiempo ni apuntando. Ya está yo aquí corriendo de un lado para otro, intentando que no me toquen, para apuntar bien, a tomar por culo. Me fundo todas las balas y todo.
te follen, Ashley. Me das igual. No, espérate, no me das igual. Ven para acá. De hecho, lo único que me preocupa es Ashley. ¿Alguien más? ¿O ya podemos avanzar? Más. Por aquí hay más gente. Vale. Primera ronda terminada. Todo limpio. ¿Eso qué es? ¿A recoger? Ah, no. Vamos a recargar, nos vamos a poner la escopeta. Estamos bien de vida. Vale. Cada vez que sales de una habitación, guarda prueba a salir y entrar por si se quedan muertos si mueres. Cada vez que sales de una habitación, guarda. ¿No hay que hacer guarda? Prueba a salir y entrar por si se quedan muertos y... No entiendo nada, demencia. Muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias por esos 14 mesazos. Te juro que no he entendido nada. Sal de la habitación y entra. Vale. ¿Puedes explicar de dónde ha salido ese tío? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. O sea, no puedo. No puedo. No puedo. No, no tengo tanta paciencia. No tengo tanta paciencia como para esto ya, ¿eh? Si me dices que empiezo en la segunda parte, vale, pero es que no, tío, que no. O sea, que no, que esto no está bien hecho. Es que esto no está bien hecho. Es que esto no está bien hecho. Esto lo tengo que coger yo con fresquito de primera, porque es que esto no. Ahí está. Sí, llevo casi 4 horas ya. Sí, a ver, si yo seguiría jugando. Si el juego me encanta, lo que pasa es que esta parte ya no. Esta parte ya me está pareciendo exagerado. O sea, es que Ashley es lo más tonto que he visto en mi vida. Es que te lo juro. Es que le voy a hacer una canción a Ashley. Le voy a hacer una canción. Le voy a hacer una canción a Ashley.
Se la voy a hacer, se la voy a hacer. Se merece una canción. Ya está, se acabó. La Ali le da para no cagarse encima al final del día. Yo creo que no, yo creo que está cagada. Yo creo que está cagada encima. De verdad. Creo que es demasiado tonta. O sea, en un nivel que no he visto yo en mi vida eso. Me refiero a que cuando sales de una habitación, guarda. Así que cuando mates a la primera ola, sal de la habitación y se guarda el estado. Así miras si al morir los que mataste se quedan... ¡Ah! Amigo. Vale, vale, vale. Recuérdamelo cuando juegue la próxima. Y lo intento hacer, a ver si así... Pero la verdad es que es para coger y al menos intentar irse a guardar a la máquina y volver otra vez, porque es que es terrible tener que hacer eso dos veces. Sí, hombre, claro que va la próxima. Este juego me lo voy a pasar. Si a mí me está flipando, a mí me está gustando muchísimo. Lo estoy pasando de puta madre. Además que me río con el juego. Si el juego me gusta, me da igual que me ponga cosas difíciles o cosas que no me... O que tenga alguna parte que sea un coñazo, me da igual, porque si el juego me gusta, me lo voy a hacer. El Resident Evil 5 y el 6 me parece ya muy, muy fumada. Ya está, lo veo como muy fuera de lo que es un Resident. Este ya está rozándolo. Y el 5 y el 6 ya es que es una salvajada. Ya demasiado rollo acción loca, sin sentido. Este es el de Españita, sí, Logan. Este es el de Españita. Un retrato, vamos, totalmente vivo a la imagen de la España de los 80-90. Mira, pues voy a dejar con Valnetic, que lo veo que está dándole al Resident también. Le hacemos una raya a Valnetic. Y nada, gente. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Espero que lo hayáis pasado muy bien, que os hayáis divertido con el directo. Y nos vemos mañana con otro directito. No sé si haré hecho raza o... No lo sé. Porque las noticias creo que no las voy a tener para mañana tampoco. O sea que... Igual el miércoles acabo haciendo lo mismo que hice el miércoles pasado, porque voy a necesitar otra semana más para terminarlo. Gente, que descanséis y muchos besitos. Dale besito al Valnetic. Que se hace el duro, pero en realidad tiene corazón.